de cargadores los de siempre. Mi buen amigo Juan Escolar decía, bueno, que esto es los de siempre, esto no es ni la peña de cargadores de Cristo Rey, ni la de Columna, ni la de Misericordia, ni de nada, sino los de siempre, que son todos los cargadores de la isla que tienen sus puertas abiertas en esta peña. La verdad es que cuando Juan me dice, mira, tenemos preparado una mesa redonda sobre la carga isleña, yo lo primero que se vino a la mente es decir, otra vez la carga. Es decir, otra vez vamos a hablar de la carga, de las memorias de uno y de otro. Pero cuando me comentó los ponentes que había en la mesa, realmente digo que era el momento, y es el momento, de que pase a la experiencia y a todo lo que atesoran nuestros invitados de hoy, pues pongamos prácticamente puntos insalvables, como puede ser en qué momento está la carga isleña, qué fue de la carga isleña y hacia dónde puede evolucionar, si es que se permite la evolución en la carga isleña. Tenemos con nosotros, empezando por la derecha, a Paco Martínez Hurtado, que, bueno, como todos lo conocen, es miembro de la capataz de las poderías del Gran Poder, a Joan Gros Aragón, que aparte de estar en la comisión del cargador distinguido, ha sido también cargador y, lógicamente, capataz también de la Virgen de la Orden del Nazareno. A Alberto Sala, que sin duda es el que ha tenido ese valor y ese atrevimiento de perpetuar la memoria de la carga de la isla, de los cargadores antiguos y de esta tradición en libros, que de alguna forma son ese testimonio de relevo para las generaciones venideras. A Rafael Guirado Aguilar, que es cargador cofrade, joven cargador cofrade de la JCC, aparte también, lógicamente, de cofrade. Tenemos con nosotros también, y vaya por delante la felicitación, a Antonio Coello Vázquez, que es nuestro cargador distinguido de este año 2017. Hay que recordar que ya el año pasado, precisamente, esta asociación, los de siempre, lo tuvo en cuenta y le rindió ese homenaje en la Casa de la Cultura, igual que a mi amigo Pepe Rota, que también está por ahí, que también se lo mereció después de tantos años. Y como no, pues también tenemos a Juan Escolar, que es un alma mater de la carga, que lo mismo está con la JCC, con el Gran Poder o con Desamparados, donde haga falta, porque es verdad que se decide y vive a fondo todo esto de la carga. Bueno, lo primero que querría decir es que me hicieras una valoración de cómo es la carga de la isla que tenemos ahora mismo. Es decir, y quiero que me lo digáis sobre lo que veis y sobre también los diferentes estilos y que se pueden apreciar en muchos pasos o hermandades. Eso, si te parece, Pepe. Eso. ¿Quiere empezar? ¿Quiere alguien? Yo mismo. Bueno, vamos a ver. Lo primero, el tema es la carga, el estilo de carga isleña. Lo primero que tenemos que decir es que, bueno, hay hermandades que tienen esos estatutos, sus normas de régimen interno, que sus pasos irán llevados al estilo tradicional isleño. Bueno, eso, algunas la tienen, otras no la tienen, en sus normas. Lo primero que tenemos que decir que es definir qué es el estilo tradicional isleño, porque claro, ese es el quid de la cuestión. Hablamos del estilo tradicional isleño, pero ¿los pasos de la isla todos van al estilo tradicional isleño? ¿Sí o no? Bueno, habría que analizarlo. Hay algo fundamental en el estilo tradicional isleño, que es la almohada. La almohada es definitorio, es decir, si se lleva la almohada, se puede llevar el estilo isleño. Si no se lleva la almohada, por supuesto que no estamos hablando del estilo isleño. Esa es la primera clasificación que podemos hacer en hermandad. En Semana Santa, afortunadamente, todas las hermandades, todas las cuadrillas, vamos con la almohada. Pero sabemos que luego en Gloria no ocurre lo mismo. Bien. Segundo lugar, el hecho de llevar una almohada no significa que se vaya al estilo tradicional isleño. Eso es lo que hay que definir, que no está definido. Porque claro, decimos, la almohada, bien. Los pasos cortes a las bandas. Bueno, ¿qué entendemos por a las bandas? Hay cuadrillas que llevan los pasos muy a las bandas y otras que la llevan a las bandas y otras que la llevan menos a las bandas y otras que no lo llevan ni casi a las bandas. ¿Eso es tradicional isleño, sí o no?
Eso es lo que tenemos que definir. ¿Cuál es el problema? Que no está definido. El problema es que hablamos del estilo tradicional isleño, de la carga de la isla, pero no sabemos cuáles son los parámetros, las medidas para decir esto es el estilo isleño o no es el estilo isleño. Claro, ahí está el matiz. ¿Va al estilo isleño una hermandad que tiene prohibido hacer los mecíos? ¿O tiene el estilo isleño una hermandad que no va a la fanda, que va andando solamente para adelante? Bueno, eso es algo que no está definido. Y es el punto donde debemos de empezar a definir estas situaciones. No es lo mismo los afligidos que, por ejemplo, el Gran Poder, o que Tres Caídas, o que el Nazareno, o que el Huerto. Cada uno lleva una manera distinta. ¿Está todo dentro del estilo isleño? Bueno, tendríamos que ver si esos parámetros son los que definen el estilo tradicional isleño. Que, repito, no están definidos. Sí. Hola, buenas tardes. Yo creo que efectivamente la carga en la isla ha evolucionado. Mirámoslo de muchos aspectos, creo que para mejor. Porque antiguamente era otra forma de llevar los pasos, se llevaban más brusco, ahora se llevan más lento, pero todo eso consiste en que las bandas que sacamos son diferente a las que se sacaban antiguamente, porque antiguamente llevábamos banda de corneta y tambores, entonces las marchas eran más cortas, eran otro sistema, ahora viene una marcha de 8 o 10 minutos, donde, claro, se recrea más el cargador. Entonces, sí, se va a las bandas, y también es verdad que el llevar un paso a la banda es como más aliviado, vamos, todo el mundo, porque efectivamente entra más aire. El sistema es distinto, una cofradía con otra es distinto llevarla de la forma del estilo de la isla, son todos iguales. Pues la que es más alegre, la cofradía que es más alegre lo lleva a lo mejor más bruscamente, la que es más seria lo lleva más lento, eso es efecto. Pero yo creo que sí, que va evolucionando y el sistema de la carga yo creo que va a mejor. Pero lo único que pasa es que se disfrutaba antiguamente, se disfrutaba más que ahora. Pero antiguo digo, cuando yo cargaba, que ya desde el año 80, pues se disfrutaba hoy más que ahora. Porque antes era mucha gente, hoy las juntas de gobierno se meten más en de la forma que lo llevan. Porque yo he pasado mucho, la verdad yo me llevo muchos años y he pasado y me están diciendo con la cabeza así, efectivamente, te ponen que una pauta y te dicen que esto es lo que hay, te engañan el hermano mayor porque te dice que si el consejo lo van a multar, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y así no te dejan disfrutar. Que si después otra de las cosas que yo que los quiero yo exponer esta noche es que yo creo que el que es cofrade de una junta de gobierno no debe de meter trabajo como cargador, porque ese es el problema que tenemos los capataces y los que hemos tenido los cargadores también ahora. Que si se mete uno de la Junta Auxiliar, de la Junta de Gobierno, y lo que ocurre, porque siempre somos hombres, nos van abajo, y es una pequeña broma o una cosa, y después se sabe todo lo que ocurre debajo del paso. Eso es una cosa que se debe de evitar. Y otra cosa es de mantener el sistema de la carga. Bajo mi punto de vista, es que debía haber unos estatutos, algo la Junta Oficial de Cofradía, que diga este es el sistema o esta es la forma, de que, y que no, cada vez que entra un hermano mayor en una junta de gobierno, se cambia todo. Esto hay que ir así, esto lo quiere que lo lleve así, a tal hora tenemos que estar allí, a correr, y siempre es la culpa del cargador, cuando el cargador es una persona humana y no son, como yo digo, son personas que van ahí al lado, van sufriendo, y eso es, hay que tener en cuenta de que hoy ha cambiado, pero que también va sufriendo mucho más. ¿Qué sería? Lo que tengamos dentro mucho que tenemos hasta decirlo, que aquí no hay... Bueno, buenas noches.
la carga de San Fernando está totalmente desvirtuada. La Junta de Gobierno se encarga de que eso suceda así. ¿Sí? ¿Vale? Las juntas de gobierno son las que deciden cómo tienen que ir los pasos. Yo voy a sacar la cara por algunas demandadas, por algunos capataces que son los encargados de llevar esos pasos, que son con un itinerario demasiado grande y se tienen que habituar a una forma de andar, porque es que si no, no llegarían a su sede de la iglesia. Como le pasa a Humildad y Paciencia, le pasa a Perdón, le pasa a Gran Poder y le pasa a cuál, a Tres Caídas. Pues son criaturas que van a un ritmo que es muy acelerado para ellos. Y luego vienen los problemas. Entonces por ahí. Luego las demás cofradías, creo que dice Antonio Coelho, las juntas de gobierno no deben de permitir que entre ningún miembro de ellos debajo de los pasos, porque son los que están manejando la carga debajo de los pasos. Algunos miembros de juntas de gobierno que han entrado, que no es de ahora, ¿eh? Que viene de largo. Hay algunas cofradías que están llevando un paso equivocado, que ni es carga etnia ni eso es nada. Aquí estamos, que no sepa decir la verdad. Y es una pena. Veo falto de humildad, veo falto de compañerismo, que antes lo había, ¿eh? En la época mía había ese compañerismo y ese llevarse bien entre las personas. Hoy hay un poco. Hoy si acaso ni te conozco cuando me meto bajo el paso con un compañero. Y no se trabaja todo el año, porque para eso están los capataces y las criaturas trabajando todo el año para que esto esté bien. Y siempre habrá alguno que trate de que esto no funcione. Y es lamentable. Por ahora ya les voy. Hola. Yo estoy de acuerdo en casi todo lo que ha hablado Juan. Vamos a ver. La carga isleña está de limón. Y esto lo están viendo Semana Santa tras Semana Santa. Ahí hay una mala hierba que hay que irla cortando, menos mal que no está creciendo mucho. Se crecen en las de Gloria, pero siempre son los mismos. Son los de aquí, van allí, van aquí, van allí, de aquí, son los mismos. No, no tenemos que tener mucha preocupación por este tema, pero hay que estar ahí mirando a cada momento qué es lo que pasa. Bueno, no voy a dar nombre, fíjate. Hay algunas hermandades ya aquí que vamos a ver, Domingo de Ramos, tenemos ahí a todo el mundo que decimos, porque quita para mí, porque quita respeto para mí, pero lo que es columna es cada vez baja. Y de 10 años, creo que antes el patio iba de una manera, pero yo no sé, 10 años. Le quieren quitar también al patio los andares del aire. Por lo que a mí me he enterado, algo de eso hay. Nada más, y esto es, como decía Alberto, van con anual. Pero yo ya creería que quitaran algo ahí, se dieran ya de cara con lo que hay. Porque así no iban a cargar el aire. Lo que pasa es que están ahí camuflados. A mí, con mi entender. Luego, claro, estamos a las hermandades de largo recorrido, que la verdad mantenemos, lo que pasa es que es un paso muy alargado, pero por lo menos Gran Poder,
yo he visto, humildad, lo que yo he visto, y perdón, pastor, que van mirando a la espalda, cuando hay que mirar al pato, cuando hay que andar, tiene que no, hay que andar. Y esto la gente lo lleva dentro y no hay ningún problema, vamos. Pero los andares que lleva son andares de ahí. Esto vamos, al 100%. Luego están los de barrio, la gente de centro. Hoy yo voy a nombrar, Jueves Santo, la madrugada está quitándose lo que era la carga de la isla también. Hay muchas cosas que están vendiendo porque esto es de ruso o de ruso, esto no lo conocido aquí en la isla. Estos son izquierdazos en Sevilla, son izquierdazos, yo están incorporando aquí a la isla. Yo la verdad es que esto está bien en Nazareno en su día, está un poco cargado del dólar, no se saque, así que se daba mucho, su izquierdo, su meneo. A las bandas, demasiado, ¿no? Demasiado. Este patio daba la vuelta entera y estaba bien, pero no tan exagerado. Ya más finura, pero ya lo que venimos de lejos, pasa esto, y a los son de aquí del centro, el tema que estaba hablando antes con ellos, es que hay demasiada música, muchos quietos y muy bajos para atrás. Esto en la isla tampoco era, tanto vámonos para atrás, y tanto vámonos para atrás. Hay que andar, pero cuando se ven y te ven bonito es cuando el paso va andando. Para adelante. En una marcha se puede dar dos quietos, tres quietos. He visto gente que tocan la madrugada y dan quietos y vamos para atrás, con una madrugada, lo mismo que es llevando ese paso para adelante. Yo, es la verdad. No, a ti que le paso la palabra. Estáis adelantando una cosa porque yo os he dicho que quería saber en qué punto toma la carga y si se admite la devolución. Y entonces yo quiero hablar de esa devolución porque lo dejo. Buenas noches a todos. Vamos a ver por tiempo. Yo casi coincido muchas cosas y respecto a lo que está diciendo Alberto Goza, obviamente el estilo nuestro hoy día no está definido. Prácticamente podríamos empezar a definirlo por la misma herramienta de trabajo. La herramienta de trabajo nuestra es la que nos caracteriza y la que nos da el punto de inflexión al estilo que llevamos en la isla. Con respecto a la forma de andar, creo que estamos tocando la tecla. No solamente las hermandades que por su recorrido deben de tener una forma determinada y característica de andar. Yo lo alargaría un poco más inclusive e incluiría ahí a lo que es la forma de andar en Cuadrilla del Mar y en lo que es la forma de andar en Cuadrilla de Misión del Mar. ¿Y por qué lo digo así de esa forma? Porque yo pertenezco, como algunos sabéis, a la JCC, y la JCC de momento no está siendo manipulada en el sentido de que están exigiendo cargar de una forma determinada y de andar de una forma determinada, como a lo mejor sí puede estar pasando en algunas cuadrillas del mar. Entonces, nosotros, por suerte o por desgracia, ese problema no lo estamos teniendo. Lo que sí se está intentando es tener una forma de andar un poco más actualizada a los tiempos, eliminar en lo que se pueda la dificultad, cuidar los fondos, cuidar las levantas, que yo creo que son cosas que sí están descuidadas hoy en día en la isla en general, además, no es a nivel de otras. Los pasos siguen teniendo cuatro patas en algunos sitios, pero en otros parece que tienen mucho. Por ejemplo, a la hora de hacer eso. Entonces, yo creo que tendríamos que hacer un poquito más de hincapié en eso. No sé hasta qué punto una hermandad o una junta de gobierno puede influenciar en la cualidad del mar. Yo pienso que el entendimiento y el hablar puede solucionar todos esos problemas. Que haya cualidad de hermano hoy en día esté modificando el estilo de andar y el vocabulario, que es una cosa que no hemos hablado, que también está pasando con el vocabulario.
tiempo de poder solucionar todo este tipo de problemas, porque tampoco son grandes problemas que puedan producir un cisma en la carga, ni que esto vaya a desaparecer, ni que esto vaya al traste, ni nada de eso, pero que todas estas cositas se pueden ir hablando, se pueden ir poniendo y se pueden ir solucionando poquito a poco. Pienso, vuelvo a ratificarme lo que he dicho, que la diferencia viene dada por los tipos de cuadrillas que tenemos ahí. Nosotros tenemos ahora mismo cuadrillas de hermandad, cuadrillas de hermanos y cuadrillas que pertenecen a una asociación. Aunque el estilo sea muy parecido entre las tres, a su vez también tiene bastante diferencia. Y a lo mejor podríamos ver que a partir de donde podemos empezar a hablar de definir el estilo en sí de San Luis. Bueno, buenas noches. A ver, yo miro a mi alrededor y la verdad es que no doy crédito a la historia de la carga de San Fernando. Yo soy mucho más nuevo, pero vamos, yo quiero discrepar con Paco de una cosa. La Virgen de Lágrimas ha andado siempre bien. Siempre, yo no sé este año. Además, yo tengo algunos compañeros que están ahí. No sé este año, si tú has visto algo raro, te lo han dicho. Después, al final de esto, pues, ellos pueden hablar también. Aquí el público al final puede hablar con los que si se sienten aludidos en alguna cosa. Yo simplemente decir eso, yo creo que en San Fernando los pasos, los que todavía sentimos la carga de la isla, andan bien. Sí. Ustedes lleváis mucho más tiempo y veis más dificultades, más cosas, igual se están metiendo cositas nuevas, pero no son copias. A mí lo que no me gusta es la copia mala de otro sitio. Es decir, copias malas de Sevilla, fotocopias que se ven borrosas. Sí, que traigamos un costal aquí y que no se sepa andar cómo andan en Sevilla. Porque a mí me gusta la Semana Santa de Sevilla verla allí, aquí en San Fernando, evidentemente no. Una fotocopia mala, no. Ahora, yo, por lo general, las hermandades que yo cargo andan como Dios manda, como nos gusta a nosotros. Simplemente eso. Bueno, como estáis adelantando, me voy marcando el guión y me gusta, porque una de las cosas, una vez definido el estilo de la isla, también me quedo sorprendido a la hora de que se... Parece ser que se quiere ver un estilo global, ¿no? Cuando de siempre, y no solo digo yo, Alberto, que ha estudiado mucho, sabe que los pasos de Cristo son distintos de los de Virgen, pero sobre todo cuando hablamos de evolución, ¿a dónde llega la evolución? Es decir, hemos hablado de la carga que tenemos. A mí me gustaría también conocer un poco en qué se parece lo que tenemos a lo que teníamos, a los orígenes de la carga en la isla, pero sobre todo cuando hablamos de evolución, es verdad que hay una evolución y lo que no se puede, pienso, no se puede tampoco querer que todos los pasos vayan igual. Habéis hablado antes, por ejemplo, que el perdón, que tres caídas, que humildad y paciencia o el gran poder tienen que andar más, por tanto el paso es distinto. Está claro que las hermandades del centro tendrán que escuchar más marchas y tener otro estilo porque no tiene que alargar tanto el paso. Pero es verdad que hay una evolución en la carga, se está notando, por ejemplo, más cuidado en los fondos y en las levantadas, en algunas cuadrillas, y se está notando también cómo las esquinas se hacen de forma diferente. Entonces, ¿esa evolución se asimila realmente a la carga isleña? ¿Es una evolución de la carga o creéis que esto está cambiando realmente? Sí, evolución, hay evolución. Si comparamos lo que era la carga hace 30 años, 40 años, con la actual, vamos a ver, no son comparables. ¿Por qué? Hoy la carga es mucho más suave que hace 30, 40 años. Es decir, la suavidad que hemos visto en la televisión, con todo lo que nos pone de la Semana Santa andaluza, hemos visto que nosotros aquí éramos muy bruscos. Nosotros hacíamos mucho el cojito, todavía no sé qué alguna cuadrilla todavía no sigue haciendo. Claro, habrá gente que me diga, es que hay cojitos tradicionales de la isla. Bueno, no lo sé. Es que los mesíos exagerados haciendo la mecedora es tradicional de la isla. Bueno, se sigue haciendo lo mismo, pero más.
más suave y eliminando aquellas cosas que hoy nos chocan a la vista. Hoy un poquito choca a la vista. Hoy un paso dando bote prácticamente no nos gusta a nadie. Puede que haya pintado un tubo que le guste, pero la mayoría no. Los mecidos son más suaves. Por otro lado, se ha cambiado en que hoy los pasos, los recursos artísticos que empleamos los cargadores, los mecidos, lo hacemos durante todo el itinerario, como decía Paco. Cosa que antes no ocurría. Antes los mecidos eran en la salida, cuando se tocaba la marcha real, en la recogida y en carrera oficial, y la caridad y el nazareno en unos puntos determinados. Pero los pasos iban lo que se llamaba andando. Hoy abusamos, se sigue abusando del mecido. ¿De quién es culpa? ¿De los cargadores? Bueno, no lo sé. El cargador no marca los itinerarios. Los itinerarios marcan las cofradías. Y si te dicen, tú tienes que ir de aquí a aquí en una hora, cuidado, que antes eso se hacía en media hora, hace 40 años, y ahora se hace en una hora. Luego, a mí me sobra tiempo. Podré hacer todos los mecidos que quiera, andar para todo lo que quiera, porque me sobra tiempo. El perdón no hace mecido, ni pierde el tiempo, porque dice, tiene 3 horas para ir, 3 horas para volver, y tiene que cumplirlo. Bueno, pues el paso va andando. Es decir, se ha cambiado algunas cosas para bien y otras cosas para mal. Un factor malo para el cargador, que no tiene la culpa ni el cargador, bueno, y entre comillas, tendría la cofradía en un momento, que creo que tampoco, las bandas de música, el ritmo que llevaban las músicas hace 30 años era el ritmo militar, el redoble militar. Y creo que, porque conozco a algunos, estamos algunos militares, ahí toca el redoble militar. Hoy no hay ni una banda que toque el redoble militar. Hoy toca la gallega, el redoble sevillano, que ralentiza nuestro paso y nos obliga a ir más lento y nos obliga a trabajar más. Ese es un problema grave, porque no hemos tenido que adaptar a las bandas que vienen de fuera y de la isla, que todas están tocando ya el redoble sevillano. Ninguno toca ya el redoble militar, que eso daba una posibilidad de apertura, de abrir compás y de ganar tiempo, ¿vale? Y enlazándolo un poquito con lo anterior, bueno, cuidado, nosotros quizás hemos evolucionado en estos aspectos que digo, pero es que las cofradías también han evolucionado. La Veracruz hace 30 años llevaba una banda de música detrás, hoy no la lleva, bueno, hace 30 días de menos, quiero decir, y hoy no la lleva. Hermandades que antes llevaban música detrás, como por ejemplo La Soledad, El Cristo, me refiero, hoy no lo lleva. Es decir, las cofradías están adoptando una línea, su pleno derecho, porque para son hermandades y tienen una junta de gobierno y eligen su línea, y esa línea, hay dos opciones, o el cargador la admite o no la admite. Si la admite, ahí está. Y si no la admite, pues que no vaya. Si a mí no me gusta, a mí me gusta mucho el tachán tachán, pues no iré nunca a cargar el Cristo del Descendimiento de la Soledad, porque no me gusta ir sin tambores, o al Santo Entierro, no iré. Y si me gusta más el jolgorio, iré a una... Es decir, claro, queremos, nosotros estamos imponiendo, o queremos imponer que todas vayan con el tachán. No, 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 no. La línea la tiene que marcar la cofradía. Y el cargador, si quiere, admite la línea de cofradía, y si no, pues coge la almohada y se va a otra que le guste más. Pero eso pasa aquí, en Sevilla, iba a decir en Pekín, pero en Pekín no, en Sevilla, porque al que no le, el que le gusta el tachán en Sevilla, que no se vaya al Gran Poder, ¿vale? Que se vaya a la Macarena, que se vaya a la Esperanza, no es igual. Es decir, las cofradías han evolucionado y han cogido una línea, errónea o no, pero es la suya, es la línea que ellas definen, que son soberanas para elegirla. Y el cargador, ¿la admite o no la admite? Y si no la admite, se va, no tiene más. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Lo que sí yo tenía en mente, que eso no se me va a olvidar, es que yo soy familia de Bermejo. Cuando sacaba el nazareno, era un estilo que sacaba. Después mi cuñado, Paco Bermejo, que acaba de decir él, del redoble de tambor. Yo lo he sacado a él siempre detrás mía, cuando yo sacaba borriquita, es cuando desde que empecé, que sacó Isla de León, de Miraceti, Lágrimas, que lo fundó, y él siempre ha mantenido el sistema de infantería de marina, el redoble de tambor. Y efectivamente, porque yo muchas veces, tanto de capataz como de cargador, he tenido que salir de afuera cuando hemos sacado una banda donde nos quedábamos con el pie arriba y luego el redoble nos quedábamos en el fumarco. Y decíamos, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que nos cogíamos el mapa? Y efectivamente, aquí la tradición nuestra de la forma de cargar es esa.
Ahora yo me estoy hartando de ver vídeos de todos los ensayos, que efectivamente es como se está evolucionando la carga, según. Pero yo siempre le pregunto a los cargadores, cuando tocan dos, vamos dos, ya estamos todos metidos abajo el palo, ¿qué es lo que se hace? A la tercera, se tira el paso para arriba, ¿no? Y hay que recibirlo. Pero yo me harto de ver vídeos y hartan a la vez que el paso, y eso no es. El paso hay que recibirlo, como de toda la vida de Dios. Recibir el paso y que te clave ahí, pero no, que yo lo veo todo los ensayos y hartan a la vez que el paso. ¿Vale? No sé si eso. Eso es la evolución, pero ese no es el sistema. Y lo de marcar la pauta de cómo va la cofradía, efectivamente, ahora va mejor, porque hoy se pinta una carrera oficial y cumplimos los itinerarios. Antiguamente, cuando íbamos a la calle Rosario, se armaba una catarata, digamos así, que si viene caridad, digamos, los patrones que había, entonces, hoy ya no, hoy entramos una hora, pero claro, nos echan muchas veces culpa que vamos atrasados y no, es el jefe de profesión que te dice al capataz, cuando tú veas que el estandarte se levanta, nos vamos. Y todos vamos marcando, pero entramos a nuestra hora. Nosotros estamos haciendo lo que dice la compañía. El itinerario lo estamos cumpliendo, pero lo que no nos deja es disfrutar de la forma de la carga de la isla. Eso es lo único que no, que la Junta de Gobierno no nos deja disfrutar. Y si hay que hablar de lo que la Junta de Gobierno, ahora estamos a tiempo de decir todo lo que hace que tenemos. Antonio, lleva razón en todo lo que ha dicho. El tío Bermejo, el suegro, era hija con la trompeta. Y el partido tu cuñado, que se lo fue de la hija, pero vamos, esto no lo quitaba nadie. Hoy no hay de dos niñas. Pero que hay un jefe de protección en la puerta. Todavía no ha salido del cinter de la iglesia y ya le están diciendo al capataz, oye, vamos a ver. No va a cumplir, lo que claro que lo cumple. Y hacemos eso. Y engañarte, te va engañando. Te va engañando toda la noche. Toda la noche. Ustedes han venido, ustedes han venido. No, tú puedes decir lo que tú quieras. No, es que yo, cuando iba por el parque, pura feina a dormir. Y nosotros íbamos con tiempo de sobrado y el hermano mayor, que si no sé qué, eso es la culpa, lo tiene Perico, que va ahí atrás, que te está parando el parque. Yo que no, que yo pelearnos, que si después el consejo nos va a multar, que no, y después te enteras tú que... Mura iba para el parque para acostarse porque iba para hacer la digestión. Lo he dicho, bueno, yo antes que se me olvide, porque se me puede olvidar, porque ya la edad mía no es la misma. Yo voy a decir una cosita. Yo tuve una cuadrilla, y digo yo, porque casi, la hice yo, casi hay algunos que lo pueden decir. Y yo esa cuadrilla no la cambiaba por ninguna. Ese fue un pedazo de cuadrilla de cargador. La cuadrilla de Corumbre de la Virgen de la Tarde. Vamos, me lo he dicho siempre, y siempre me han escuchado desde el centro. Hoy, una cuadrilla se parece un poco a la chica. Me parece poquísimo, vamos. A mí me da mucha pena ver a esos pasos andando por la calle que no te dicen nada. Es un container que lo hace un salir. Porque va a pasito. Ni va a las bandas, ni va a nada. No se parece en nada a la carga antigua. O sea que evolución muy poca. Poca, poquísima. Lo siento por ser tan fuerte como estoy hablando. Y yo, decirte, tengo poco que decir. La época mía, la época mía fue muy bonita mientras duró. También hubo había mucha fuerza debajo del paso, pero eso también llevaba a la búsqueda. Yo lo comprendo ahora después de los años. Hoy es que no hay búsqueda, los pasos no se mueven, la culpa la tiene la junta de gobierno, que no es en singular, es pura.
porque tienen a las criaturas que no lo dejan vivir. Luego el tema de los surtidores. Ustedes saben lo que era el surtidor, un refrigerio. Ya se lo han quitado también. Y se aprueba todo. ¿Pero por qué se aprueba todo? Porque les gustan los titulares. Hoy hay devoción hacia los titulares. Hoy hay devoción. Antes era afición. Te amenazan cuando te dicen o se hace lo que nosotros digo o mañana, el año que viene, metemos a otra DC o a otra cuadrilla. Y te amenaza la Junta de Gobierno, te lo dicen. Esto es lo que hay. Y si lo queréis bien, y si no, mañana tenemos aquí la cuadrilla de otra DC inmediatamente. Y es una pena. Es una pena. Exactamente, abusan de ellos. Y yo siempre me he peleado muchísimo, porque yo la Junta de Gobierno me está peleando a cada momento, que es como están ellos, por defenderlo, porque yo he pertenecido a la Junta Auxiliar desde que empecé. Yo empecé con 12 años y me he retirado con 65 años. Yo creo que son 3 años que he llevado. Y entonces yo he pasado por todos los sitios, de cargador, de la Junta de Gobierno, de auxiliar, de todo, he pasado. Y yo sé lo que es la Junta. Y antiguamente te metía a la cofradía y te daban tu refrigerio, y después te metían en el colegio de la Salle, entraban las mujeres de los cargadores, de Paco Tinoco, de Perico, de todas las cuadrillas, entraban todo el mundo ahí a darte lo que había puesto y a comerlo. Hoy ni te quieren dar un vaso de vino, ni te quieren una cerveza, ni te quieren dar nada. Ni el desayuno. Después nada más, eso sí, los 20 euros para la cofradía. Los 20 euros para la cofradía. Yo le digo, bueno, pero ¿dónde va ese dinero? Pero no es porque tener los 20 euros, lo damos a gusto. Pero lo que no se puede permitir es que la mayoría de nosotros damos para paso. Una cuota de mi mujer, mi hijo, el otro. Eso me ha pasado a mí. No para. Pero te digo que yo tengo para hablar de historia. Si no paran de pedirle a las criaturas dinero para esto, para esto. Hombre, claro. Y no solamente, sino voy a decir una cosa que. Lo voy a decir que me dio rato, que esto es. Y hasta para llevar. Es lamentable. Y hasta para llevar el paso a Sevilla, para tallarlo, los cargadores tienen que pagarse el autobús. Claro. Eso lo he escuchado yo peleándome. Y pagar el chofer del camión que lo trae. Y vamos a contar muchas cosas. Pero esto es el sistema, porque nos gusta la carga. Y hemos entrado por todo lo que tiene la Junta de Gobierno. Eso, hemos entrado por todo lo que tiene. Bueno, pues vamos a retomar lo que preguntaba aquí el jefe con el tema de la admisión. Yo a lo largo de la admisión, lo dejo ahí, de lo que hemos dicho antes. Yo no lo veo como justo. Ahora, una de las cosas que me ha pasado ha sido haber visitado las esquinas. No. Esto ya hoy en día se dice mucha gente, vamos a dar giro. Hombre, vamos a dar la vuelta. Siempre se ha dicho, vamos a dar la vuelta. Vamos a poner una esquinita, vamos a hacer esto, del Lético. Aquí Alberto Sala es el que más sabe de estas cosas porque es un estudioso de este tema y además ha escrito lo que ha escrito Sabor, ¿vale? Bueno, yo creo que las esquinas volvemos a lo mismo, los tancos que no van como el estilo de la isla, pues están cogiendo las esquinas como la cogen en Sevilla, ¿no? Y el plan de Giro. Giro era un hogar de pelea, dice. Había uno que siempre lo decía, Giro es un gato de pelea. Pero nosotros estamos dando la vuelta como se le da la vuelta, como un autobús, como siempre te ha dado, siempre te ha dado aquí en la isla. Yo veo muchos patrocinios todavía. Hay algunos que no, que la verdad es que no, pero es vuelta a lo mismo, vuelta a decir lo mismo que antes. Yo creo que estamos tocando creo que el tema lo estamos tocando ya, pero...
volvemos, creo que estamos volviendo a al tema de cuadrillas del pago y cuadrillas de la del pago. Vamos a ver si estamos en contra o no queremos que la Junta de Gobierno nos maneje, pues no pertenece a la cuadrilla del pago. Yo no entiendo que por ser cuadrilla del pago se tenga que pagar, se tenga que... No entiendo. Que tú puedes tener una devoción a los titulares, la devoción a los titulares la va a tener los 364 días del año. ¿Que quieres cargar un paso? Carga un paso, pero que las cargas te suponga pagar una papeleta de circo, pagar un uniforme, pagar una mensualidad, pagar la salla de la Virgen, pagar las potencias del Señor. Ya cada uno piense para lo que puede pagar y lo que no puede pagar, y lo que tiene que traer y lo que no tiene que traer. Ahora que le estemos echando continuamente la culpa a la Junta de Gobierno, que se manejan, que se manipulan, que se manejan. Pienso que es un gran error. Con respecto a lo que había dicho Paco y estaba diciendo Antonio, el tema del vocabulario también, yo pienso que la evolución afecta para todos, inclusive para el vocabulario. Como lo decía antes, creo que voy a tener que comprar un diccionario con anexo. Ahora me acabo de enterar de otra palabra que tampoco había escuchado. Eso lo debe de cuidar los capataces, sobre todo. Si los mismos capataces son los que cometen ese fallo, pues apague y vámonos. Se están consintiendo que los modismos entren. Es el problema del capataz que manda la policía. Con respecto a las brujedades, también como decíamos por aquí antes, y eso, yo pienso que hoy en día los pasos van menos bruscos que antiguamente. Los palios van más suaves que antiguamente, pero sigo pensando lo que dije antes y me ratifico. No todo el mundo cuida una levantada ni cuida los fondos. Hay veces que la gente hace fondo y lo que hace es quitarse el paso de encima. Quitarse los que toca escuchar el llamador y se sale del palo y el que esté detrás que la recoja. Y con respecto a levantar, lo mismo que tú decías, entonces la gente no sabe levantar, los pasos se siguen yendo para atrás, se levanten los pasos, se vienen para atrás, no sé por qué. El pie derecho donde lo tiene la gente puesto, no tengo ni idea. Y poco más. Claro, vamos a tener el ciclo. Yo lo que pasa es que me estoy quedando sorprendido con algunas cosas, después el público va a poder. Yo escucho aquí, por ejemplo, que las cuadrillas de hermanos están influenciadas por las juntas de gobierno, que son las que les dictan como tal. Y yo pregunto, ¿la JCC no está tampoco influenciada por las cofradías? ¿Hace una carga en afligido, otra en caridad, otra en humildad, otra en soledad? O sea, influyen en todas las cuadrillas, no pienso, ¿no? Influyen en todas las cuadrillas, efectivamente. Yo también voy a hablar como JCC y nosotros tenemos unas reuniones, igual que muchos de hermanos, tienen su junta y tal, los capataces, y nos dicen la línea de la hermandad, la directriz que tiene esa hermandad, y nosotros asumimos esa línea. Y si no la asumimos, pues bueno, asumimos la línea, si no la asumimos, pues cogemos y se pongan otra cuadrilla. De hecho, pues, hemos perdido paso por distintos motivos, pero intentamos, nuestra misión es sacar los pasos. Con la línea, al estilo de la isla, por supuesto, tenemos que definir qué es el estilo de la isla, que tampoco hemos terminado de definirlo, pero sacamos los pasos al estilo de la isla, pero siguiendo la línea de la hermandad. Y una nos dice, este año vamos sin banda, y vamos sin banda. Y otro año nos dice otra hermandad, no queremos que andéis para atrás, y no andamos para atrás. Queremos que andéis para atrás solamente en la calle tal, en la calle ancha, en la calle... Pues lo hacemos. Es decir, nosotros complementamos, firmamos un contrato con esa hermandad. ¿Qué ocurría antes? Que ese contrato no lo había en el aspecto de qué quería la cofradía que hicieran los cargadores. Los cargadores hacían lo que querían. Hasta que las hermandades han evolucionado y han impuesto su línea. ¿Por qué va igual la Veracruz que Columna o que la Caridad o que el Perdón? Cada una tiene su línea. Y entonces o tú la asumes o no la asumes. Si no la asumes, coge y vete. Pero si la asumes, trabaja de la línea que están marcando. Ojo, dentro del estilo isleño. Repito, dentro del estilo isleño.
Por ejemplo, el tema de los surtidores que ha surgido. Bueno, vamos a ver, tenemos que ver históricamente qué eran los surtidores. Los surtidores eran algo que venía de muchos años atrás, que los cargadores, las cuadrillas, no llevaban refresco, no llevaban refresco. Es más, había hasta hueco en los pasos, y los más viejos de aquí podemos saberlo, ¿eh? Y entonces tú tenías que salir a tomarte un respirito, ¿vale? Hoy en día las cuadrillas, casi todas, llevan su refresco. Lleva su refresco, con lo cual tú tienes tu tiempo para salir, tomarte tu bocadillo, tomarte tu cerveza o tu vino, y una, dos o tres veces, depende cómo esté montado el tema de los refrescos. Pero cuidado, pensamos desde el punto de vista del cargador, pero todos, o la mayoría, somos maridos, somos padres, incluso algunos hasta abuelos. ¿Se ha puesto alguno a ver pasar una procesión desde la cruz de guía hasta el último tambor? Detrás del palio, es insoportable. Los pasos en la isla van lentísimo, lentísimo. Nuestra forma de andar es muy lenta, porque vamos a paso lento, ya lo dice la palabra. Pero es que además, nos recreamos en exceso, cosa que antes no ocurría. Los pasos antes iban andando y se mecían en puntos especiales, vamos a llamarle así. La Semana Santa de la isla, en esta evolución, ha perdido en lentitud, se ha hecho mucho más lenta, y es a veces agobiante el ver una procesión de cabeza a cola, agobiante. Y si te toca además que haya un surtidor donde los cargadores se salen y se tiran 10, 15 o hasta media hora en algunos casos, pues dices tú, yo cojo y me voy a ver la Semana Santa de Burgos, que no hay surtidores. Es decir, también tenemos que pensar en el bien general, en las hermandades y en el público. La Semana Santa, yo tengo amigos que han venido de fuera y me han dicho qué bonito, qué bonito, qué bien, pero esto no es que lo aguante, esto es más lento que un desfile de cojo. Así que, ahí me quedo. Bueno, gran poder tiene el largo recorrido que tiene. Y entonces teníamos lo que se le dice, el surtidor, prácticamente en la plazoleta de la vaca. Yo cuando cargaba lo veía de una manera. Pues ya de capital, me parece que fue, y algunos que están por ahí, no me acuerdo, debe de haber de los cargadores que cargamos el primer año que estuve yo de capital. Fuimos. Los cargadores, los que le dijimos a la hermandad que teníamos que quitar el surtidor, no quitarlo, sino hacerlo de otra manera. Y entonces, durante el camino, a lo que ha dicho Alberto, era dar la oportunidad de decir, bueno, desde que bajamos de Capuchina, van a ir tres, después van a ir dos, después a la hora de pasar por la gallega, por la plazoleta de la vaca, que estuviera ya todo el mundo ya con el bocadillo en el cuerpo. Es que veía denigrante el que yo salía del paso del instituto, que se quedaba en el instituto y ahora iba para arriba y veía la cantidad de chiquillos ya, a esa hora ya, y la cantidad de ellos tirados, sentados arriba, sentados para acá, para allá, y digo, esto no puede ser, esto es imposible. Y ahí esto no fue la hermandad la que quedó el surtido, lo fuimos nosotros mismos los que dijimos, vamos a hacerlo, y se hizo, vamos a tener un problema. Una cosa que antes se me olvidó, que era el tema del tambor. Los del centro, todavía, pero nosotros los de los barrios, con el tambor brillante que nos mata, no sabemos cuándo tenemos. Porque claro, tú le dices a la banda, aprieta un poquito más. Hay bandas que, claro, cuando llega la hora de tomar la marcha, se ahogan. Dicen que se ahogan. Y si viene una banda que dice que no aprieta más esta puerta, se ahogan. Y nos tenemos que acostumbrar. Vamos, además nosotros lo tenemos recogido en el estatuto. El tambor de la que se para será el de tambor lento militar. Así es como viene especificado. Pero claro, las circunstancias. No hay banda. No hay banda. Había una, que es la que nosotros siempre estábamos llevando, que era la banda de Isla de León, pero ya ha desaparecido la Isla de León y ya
pues el tambor, pues este año tenemos una banda de arena, está todo escuchado de todo, porque hay una que vino de... ¿De dónde era? De Estepona, ¿no? De Estepona. La que nos dio fue Mona. Bueno, yo quisiera retomar el asunto de la cuadrilla de hermanos. Bajo mi punto de vista, la cuadrilla de hermanos en las hermandades están muy, es decir, no están bien miradas con respecto a los hermanos de Tunica. Es decir, le exigen muchísimo más que vayan a los cultos, cuando un hermano de Tunica no le exigen ir a los cultos. Le exigen en cierta ocasión un cartel, le exigen muchísimas cosas que no se lo, que a los hermanos de fila no se les exigen. Yo, a mí me comentaron, ellos que son más antiguos en la carga, tienen que saberlo, las cuadrillas de hermanos votaban un voto como cuadrilla. Es una cosa que me han comentado. Eso pasó en la columna, al principio con la cuadrilla Nicolás Carrillo. Con la cuadrilla Nicolás Carrillo. El único caso que yo conozco es. Es decir, votaban en bloque. Claro, tenía derecho la cuadrilla a un voto. A un voto, no a, a 50, 60 los que estuvieran, que compusieran la cuadrilla. Yo, es mi punto de vista, no sé si será así y si opináis todos que es así. Es la opinión mía. Bueno, a raíz de lo que dice Juan, yo no me quiero alargar mucho porque me gustaría hablar de la evolución y también entender producción, la incorporación de las mujeres en la carga, de hablar del léxico y demás. Pero hay una cosa clara, una cuadrilla y un voto. Decís que la Junta de Gobierno tiene en su poder decirle a la cuadrilla cómo tiene que ir. Pero la cuadrilla sí es la que está unida, es la que después lleva 80 tíos a un cabildo, más familiares, y puede quitar a la Junta de Gobierno. Entonces, ¿dónde está realmente la verdad de todo esto? ¿Dónde está realmente el poder? Porque también es verdad que desgraciadamente hoy en día hay mucha Junta de Gobierno sostenida más que nada por la labor de los cargadores, más que por los propios de la Junta. Yo estoy de acuerdo contigo, es decir, que una cuadrilla hermano quita y pone a un hermano mayor y a una Junta. Lo que yo digo es que no está bien mirado el cargador, el hermano cargador. Es decir, es como si tuvieran derecho a todo. Es decir, si hay que poner un varal, no, los cargadores. Si unos candelabros, los cargadores. ¿Por qué no se decía a los hermanos de fila igual? Esa es la pregunta bien. Es decir, ¿por qué los hermanos de fila que pagan la misma cuota que un cargador y la papeleta de sitio igual, por qué no le siguen lo mismo que a los cargadores? Que vayan a los cultos a todos, es lo que yo me pregunto. La pregunta se la tiene que hacer a la Junta de Gobierno, obviamente, aquí no lo puedo hacer porque aquí... Habrá uno. Eso no lo podemos decir. El tema de... El juez hermano es un tema que aquí en San Fernando es un poquito gracioso. Violento hablar de ciertas cosas. Yo cuando me he referido antes que a la JCC no se le exigía, no quiere decir exactamente lo que ha podido parecer. Yo me complico. A la JCC se le ha exigido también, como al resto de las peleas de hermanos. La JCC ha perdido paso por no aceptar decisiones de juntas de gobierno. La JCC hace dos años hubo una reunión con los hermanos mayores de las cofradías que sacaban exigiéndoles que supieran el surtidor de todas las cuadrillas o los pasos que llevaban. ¿Por qué ha pasado esto? Pues sencillamente está pasando porque primero el número de cargadores hoy en día, aunque algunos piensen que no es así, es bastante más elevado que antes, entonces piensan que al tener más cargadores no hace falta tener el surtido. Entonces, por desgracia, la JCC lo tiene recogido estatutariamente, el tener una especie de, vamos a hacerle llamar refrigerio surtidor de unos 10 o 15 minutos, en el cual el capataz tiene una pequeña toma de contacto con la cuadrilla y puede solucionar problemas que se han presentado.
No obstante, en esa famosa reunión, pues la solución que se llevó a cabo, pues, por la parte fue de que la demanda de que quisieran mantener su vida, que la mantuviesen, y la demanda de que quisiesen suprimir el surtidor porque lo suprimiese. No llegó la cosa más y ya quedó. Lo que sí tenemos que recordar, y eso podréis coincidir casi todos conmigo, es que antiguamente había hermandades que tenían 5 surtidores en la calle y no pasaba nada. Y hoy en día hacen uno y clavan al cielo por tener a la gente parada 10 minutos. No sé yo si es que el tiempo ahora vale más que antes. Antes se podía parar 5 veces y hoy en día parando una se molesta. Con respecto a lo que hablábamos antes, yo creo que deberíamos retomar un poco el tema del estilo, como bien ha dicho Alberto, no lo hemos terminado de pulir. Hemos quedado definido que la gran mayoría o la gran base del estilo este que tenemos viene basado en la almohada, que es la pieza o la herramienta que utilizamos para abordar los pasos. La forma de andar, que siempre caemos en la misma frase tópica de pasos cortos a las bandas. Que son pasos cortos y que son bandas. Porque aquí yo he visto decir, vamos a tirar a las bandas y la gente pisaba hasta los pies andando. Y se pisaban unos a otros. Y era un nudo, como he escuchado hoy en día debajo de un paso, vamos a revolear. No sé, si me lo podéis aclarar alguno de los míos, porque yo eso de revolear, cruzar los pies, pisarnos y todas esas cosas, todavía no lo tengo yo asignado. Bueno, hay una cosa que yo, al hilo de tanto como se está insistiendo, el estilo de carga isleña depende realmente de la almohada, es decir, la almohada como herramienta de trabajo, simplemente, depende de eso. ¿El estilo de carga isleña es el medio ganchete de antes o es lo que conocemos ahora o lo que tenemos ahora? Es decir, ¿el estilo qué es? ¿La forma de andar o las herramientas que se usan? El estilo es un conjunto, un compendio de todo, de la almohada, del andar, del léxico, de los recursos artísticos, de los mecíos, de la forma de comportarse al cargador. Es decir, el estilo es todo, es todo. Y luego lo dividimos en distintos apartados. Porque dice la almohada, bueno, yo puedo ir a una almohada, pero puedo hacer una revirada. Bueno, eso no es estilo tradicional y leño. Es decir, tenemos que ver primero el instrumento. A mí me gusta más decir instrumento que herramienta. Herramienta parece que va uno a trabajar por el balaustre, el instrumento, la almohada, vale. Pero ahora luego a eso tenemos que añadirle un léxico, luego tenemos que añadirle una forma de andar, luego tenemos, claro, aquí estamos, vamos todo el mundo a paso lento. Si alguna cuadrilla no fuera a paso lento, diríamos no, a paso doble, como se va en Sevilla, por ejemplo, pues diría no, esto no es el estilo tradicional, vale. Hasta ahí todas lo cumplimos, todas vamos a paso lento, más lento de lo que nos gustaría por el tema de la banda que hemos hablado. Luego, dentro de los recursos artísticos hay cosas que son tradicionales en la isla y otras que no. Bueno, ahora hay una nueva figura, que es la foto. La foto, o sea, con lo que es. De pronto en mitad de una marcha el paso se queda quieto, bueno, y de pronto cuando empieza el fuerte o los clarines o lo que sea, salimos andando, la gente rompe a aplaudir y nos encanta. Bueno, hay que ver si eso es tradicional isleño o no. Antiguo no es, puede ser una innovación. ¿Vale? Que se pueda admitir siempre que sea, bueno, que no vaya contra unos cánones, que no vaya contra una cosa, que sea bonito, estético, bueno, pues se podría admitir. ¿De acuerdo? Entonces, el estilo isleño lo es todo. El problema es definir eso, esa manera. El andar, bueno, no ande igual afligido, como está un extremo, que por ejemplo, pues el gran poder, forma, pero las dos son del estilo isleño. Yo pienso que sí. ¿Las dos van a la banda? Sí. Uno va 2 milímetros y la otra va 2/4, pero van a la banda. Tendríamos que definir entonces, el estilo isleño tradicional es una medida determinada. Si no, no hay estilo isleño. Te gustará más o te gustará menos, pero eso es. ¿El gran poder es estilo sevillano? ¿Con qué lo comparamos? ¿Con la Macarena? Bueno, andan igual.
¿Escuchan las marchas igual? No, pero son sevillanos. ¿Alguien dice que es de Zamora el gran poder? No, pues aquí está pasando exactamente igual. Es decir, yo considero que todas las cuadrillas actualmente en la isla llevan el estilo isleño. Es cierto que algunos en un momento determinado hacen una cosa extraña, una revirada, una cuadrilla que hace una revirada. Bueno, eso es, se salen los esquemas de lo que es el estilo isleño y de lo tradicional. Cuidado, que lo tradicional estamos hablando desde los años 40. Es decir, nosotros, la almohada empieza a San Fernando en los años 40. Es decir, anteriormente a la almohada, pues los pasos se llevaban en el siglo XVII, el siglo XVIII, los pasos se llevaban igual que en Cádiz, igual que lo llevan en Cádiz, unas parihuelitas por fuera, tal, tal. Luego, Marín, en eso, como los que trabajaban en los pasos, los que iban en los pasos, nuestros antecesores, eran gente de la salina, que cargaban las parihuelas y llevaban, que algunos lo hemos visto, una cincha al cuello, una cinta al cuello y cogían con la mano, le dijeron al capataz y dice, mira, es más cómodo entre palo y palo, a lo largo, meterle la misma cincha y trabajamos sobre la cincha. Y aquí se trabajaba sobre esa cincha y trabajaban ya con el cuello. Fue la primera evolución, el primer cambio que fue la carga de la isla. Nos salimos de lo que entonces se llevaba en Cádiz, en Sevilla, bueno, Sevilla, no vamos a dejar de Sevilla aparte, en el resto de Andalucía. Mete esa cincha y ya se carga como cargamos ahora, pero no sobre una almohada, sobre una cinta de lona. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuándo? Los pasos cada vez pesaban más, eran más grandes, y de pronto a una hermandad se le ocurre, a la columna, se le ocurre ir a Sevilla y comprar un paso. ¿Sabían esos cofrades que estaban comprando? No. Sabían que era muy bonito por fuera, estético, grande, tal, tal. ¿Se metió algún hermano mayor debajo y se asomó lo que había allá abajo? No. Trajeron el paso a la isla y cuando el paso llega a la isla, el capataz dice, ¿esto qué es? Si tienen los palos al revés, si los palos tienen en horizontal, como lo tenemos ahora, al sentido de la marcha, ¿qué hacemos? La invención de la isla. Traerse mañana cada uno de vuestra casa la almohadita de dormir y la amarramos con dos cuerdecitas al palo, para que sea, porque la madera modurita, para ir más suave. Y entonces, en el año 41, es cuando empieza a amarrarse la almohada bajo los palos, bajo los pasos, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, entonces, el instrumento de trabajo almohada empieza a tenerse como tradicional en la isla. Por tanto, tenemos desde el año 40, 1940, 41, hasta... Es el origen de la almohada. Y a partir de ahí, se empieza a ver qué podemos hacer con la almohada. Andamos de esta manera, siempre paso lento. ¿Por qué? Porque aquí siempre, afortunadamente, hemos tenido la banda de infantería marina desde tiempos inmemoriales y han ido siempre todas las procesiones. ¿Qué ha tocado la banda de infantería marina? ¿Qué sigue tocando? Redoble militar. Y siempre al cargador se le ha metido en la cabeza el redoble militar. Y como tú le cambiaras, cuidado, esto lo he vivido yo, como tú le cambiaras a los antiguos el redoble que fuera más lento, paraban el paso, se salían del paso, y yo he visto, iba debajo, en el Medinaceli, en el año 75, y tener que quitar la banda que iba atrás, porque el ritmo era un pelín, redoble militar, pero un pelín más corto. Salirse la banda, salirse los cargadores, decía, este paso no podemos llevarlo porque perdemos el compás, que nos cambie la banda. Cogieron la banda que habría carrera y la pusieron detrás del paso. Cristo del Mediacel, ¿de acuerdo? Bueno, hoy no hemos adaptado a esa forma. Y luego se inventan los recursos artísticos, los mecíos, el mecío. Luego viene Manolo Bigote, que es el que inventa los pasos para atrás. Manolo Bigote, que todos conocemos, empieza para buscar la banda, empieza a andar para atrás. Tiene una bronca con Nicolás Carrillo, pues no me haga esto, que sí, que no, y al final decide que una cosa bonita que le gusta a la gente y la anda para atrás. Y hoy están los pasos andando para atrás. Digo que tú tienes un primer momento. Por eso vuelvo a lo que decía antes. La foto, ¿tendrá éxito o no tendrá éxito? Bueno, pues depende si a los cargadores nos gusta y si la cofradía lo admite y el público aplaude. Puede que se quede como un recurso más artístico, que nos gusta tener el paso parado, quieto, y de pronto el clarín dice pim, y dice ¡vámonos! Y en ese momento tú rompes. O no, dentro de dos años diremos que esto no sirve para nada. Lo que tú has dicho de la banda, se tuvo que cambiar también en Nazareno. En el año 83.
con Veracruz de Puerto Real. En Veracruz de Puerto Real tuvo que cambiar la barra. La que iba abriendo carrera se pasó para acá de la sala. Y hubo que cambiar. En lo que has hablado de la ficha, de lo que está y eso, era efectiva mientras que estaba tensada. En el momento que había que parar muchas veces y volver la tensa. Esto es lo mayor. Y yo ahora quiero acordarme de un hombre, un gran hombre, un gran hermano mayor, que es padre campeón. Porque está hablando de parar, de esto y lo otro. Y era Juan Meléndez Germán. Un gran hombre, un gran hermano mayor. En el año 84 nos reunió a los cargadores, se subió en lo alto de una escalera y como si fuera aquello el cuartel de Camposoto donde él estaba, nos leyó las leyes penales. Señores, ahora mismo, este año, Veracruz sale y lo único que hace es andar, andar y andar. Aquí no se para el paso para nada. ¿Aceptáis la propuesta o se queda el paso aquí dentro? Así fue. Es una cosita que yo quería decir. Bueno, es que nos saltamos de una carga, pero... Pepe ya ha hablado algo ahora, ¿no? Del tema de las la carga de los niños, algo... Yo creo que también que me aportáis algo que supone también por una evolución y las políticas que cada vez hay más también. Bueno. Mi opinión particular, yo no soy partidario de que vayan mujeres en cuadrilla. No, yo no soy partidario. Yo no me importa que haya una cuadrilla de mujeres que lleve en su paso completamente de mujer. Pero una mujer dentro de un paso, bueno, yo lo viví. Con desamparado, lo viví la primera vez que desamparado a una muchacha allí, ¿sabes qué? No tapaba uno de teléfono, no iba. Entonces, yo lo que digo es que soy partidario del tema de que sí, las mujeres que hagan su cuadrilla, hombre, pues, a mí. Y no soy machista, ni nada, de nada. Vamos a ver, Paco, no estoy de acuerdo contigo. Yo he cargado con, afortunadamente he cargado con todas las mujeres de San Fernando que cargan hoy en día. Además, mi novia que está aquí delante es cargadora. Yo he cargado con, al lado mío con mujeres y he cargado con muchísimos hombres y hay algunas, por decirte casi todas las que yo conozco, que valen más que algunos hombres cargando. Es que me parece, con todo mi respeto, me parece un poco machista, me parece un poco. Mira, yo el Cristo de la sangre. Me tiré a una muchacha que venía de Sevilla, era novia de uno que cargaba con nosotros y precisamente subiendo Tomás del Valle ya en lo último que haya cargado Cristo Franco, ¿sabes lo que pesa esto? Y me dijo, Paco, mándame a meter. Me dijo, mira hija, métete ahora porque esta gente va a enfadar ya y hay que echar un cablecito ahí. Este es un alfa, más o menos. Aquí ya, no para arriba, pero ahora cuando me salió, ya me dicen los al lado de ella, me dice un cañón, y Tesma ha dicho, yo aquí no hago nada, cámbiate conmigo. Y me cambió uno que venía detrás. Yo sé que en San Fernando hay muchas hermandades que no, bueno, muchas cuadrillas que no permiten a las mujeres. En la JCC tenemos muchísimas y muy buenas y Alberto puede dar constancia de ello. Yo
yo voy a ser abogado del diablo, yo discrepo de ti, Paco. Ahora, esto es como todo, hay gente que dirá que sí, pero yo defiendo a la mujer debajo de los pasos. La defiendo primero, ojo, con un trato exactamente igual que al hombre. Si ella sirve, va a meter el hombro y tirar para arriba, por supuesto. Si no sirve, se queda fuera igual que si un hombre es un petardo. Vamos a ver, partimos de esa base. Que físicamente tiene que responder igual que el otro. Aparte de eso, bueno, aquí no va a estar debajo, al lado tuyo trabajando. Cuando tú vas al médico y te ve tu médica, que no te vea tu médica, que te vea un hombre, te vea al médico, y si eres guardia civil, te toca de pareja una mujer, pues me traguéis de pareja, ¿no? O le vas a decir, ¿te diste un mujer? No, que a mí... Diferente. Diferente. Llevamos muchos años ya con mujeres. Nunca hemos tenido un incidente. Jamás, en ningún momento, hemos tenido un incidente, una queja, ni por parte de los hombres, ni por parte... En ningún momento, en ningún momento. Yo he ido de capataz y he llevado a 5 chicas conmigo debajo del paso. Extraordinaria, haciendo su trabajo, funcionando, compañeras como ninguna y encantada de la vida. Entonces, ¿qué razón objetiva hay para decir no? Que no la hay. Bueno, no quiero tampoco que se polemice mucho con el tema, simplemente tener un poco más de esa evolución. Y eso sí, vamos a abrir un turno de preguntas por el público, por si alguno queréis hacerle alguna pregunta a nuestros invitados. ¿Alguna pregunta para nosotros? Lo mismo es cargar con un hombre al lado que con una mujer. Igual, a ver, no es igual. Abajo de un paso, la confianza que yo tengo con un hombre que yo le echo la mano por detrás y le digo, arrímate a mí. La mujer te va a dejar que yo le coja por detrás y yo la arrime a mí. Y cuando tú te pongas fin delante tuya, ¿es lo mismo un hombre que una mujer? Jamás la vida. Yo a mi mujer no la dejaba de luego. Lo que yo vivió a un paso, hoy no sé lo que hay. Te contesto, yo tampoco tengo un hombre que coja para atrás. No es suerte por detrás, ojo. Yo te digo a ti que tú estás cargando y yo no estoy, yo tengo gente aquí que ha cargado al lado mío. Échame una mano. Y yo le echa la mano por detrás y yo lo agarro a mí para que meta los riñones y una mujer hoy, tu vuelo va a estar la mujer, ¿cómo? Vamos a ver, yo vuelvo a repetir, he cargado con muchísimas mujeres al lado. O sea, y yo tengo compañeras de trabajo, mío, que tiene más cojones que un tío. Sí. La mujer no tiene más cojones que un tío, pero al lado... A lo mejor por él, a ver, te da un poco más de... Claro, es todo lo que te digo. Eso, ¿quién es la mujer que yo le coja por detrás? Si no cogerla por detrás, meterle la mano por detrás y meto los riñones. Si a lo mejor, bajo ese punto de vista, a lo mejor te da un poco más de... Ay, a eso es donde me refiero, no que pueda más o no pueda más. Porque yo le entiendo a la mujer que me hace un tío, pero que yo a un tío no me pongo de ti y yo le digo al tío, dame que lo entiende, vamos. Y él me gana por detrás, como yo he hecho, una mujer me va a permitir miedo. Pero a ver, lo que ha dicho Alberto Sala, pero lo que ha dicho Alberto Sala es verdad, la mujer que se mete abajo un paso tiene que ir a igualdad de condiciones que un hombre. Es decir, no puede ir con un privilegio. Pero es, lo ha dicho. Lo mismo es lo que tú piensas. Si la que tiene tú adelante tuya cuando tú te agasas, tiene el culo de un tío, tiene el culo de una mujer, igual o no es igual. Lo mismo, como tú lo estás, como tú lo estás poniendo. Thank you.
Yo quiero decir una cosa que antes de que yo acabe de acabar.
quiera preguntarle a los cargadores si ellos ven conforme que los capataces sean elegidos por las juntas de gobierno. ¿Cómo lo ven? ¿O los capataces deben de ser elegidos por los cargadores? Sí, el cargador. Que la junta de gobierno te pone a un chaval que ahora lo quiere mantener o que no lo quiere a los cargadores, pero tiene que tragar por él. Eso es una de las preguntas que yo quiero hacer. Carlos, tú querías hacer una. Yo a mí me enseñan otra cosa que es el andar transformando la almohada y el andar con cada banda, como dice, después de ir cada uno, como se manda una amiga. Yo he cargado con Juan, he cargado con Lenny, he cargado después con Manuel Barba, con varias personas, cada uno tiene su familia. Yo he cargado siempre con cuadrilla del mar. Yo me debo a mi junta de coquete y al cabildo del mar, que son las que se niega la junta y la que y la junta niega la junta. Y es lo que dice cada cosa. El que quiera estar, no está. Yo como capataz personalmente intento traer los duelos para mis cargadores y para mis cuadrillas, los buenos, lo necesario, pero no voy a propiciar. Para mí, particularmente, un día es necesario. Y mejora, pues lo traigo. El almohada, creo que es buena, no hay que cambiarla. El andar nuestro es bonito, es muy elegante como se hace o se hace otra. Es lo que dice aquí, los fondos y se dice que la camada es una cosa distinta. Igual que la reunión. Y levantar un paso, quedarse y después de un poco, no hay nada claro. Siempre ganar, con mejorar, en caminar y en saber andar. Torio, Torio, perdona, Oscar, ¿qué te me llevas? La última vez que salió un capataz elegido por los hermanos cargadores, porque dentro de las asociaciones no es lo mismo, son otras cosas, fue en el año 91, que fui yo elegido como capataz de la Hermandad del Nazareno. A partir de ahí, fue la Junta de Gobierno la que designó el capataz que ellos querían. Lo que ellos querían tener de la que no lo decían los hermanos cargadores votantes. Esa última votación, salí yo como segundo. Y yo igual, yo estoy elegido por los cargadores y después a todo camarada. Bueno, pues si no hay una pregunta más. El tema de la levantada, señores,
vamos a levantarlo y a mí que me coja con el cuerpo derecho, porque lo sabemos todos, que si nos coge con el cuerpo doblado, ya no nos inventamos toda la trepada. Esa es la única razón de la levantada. Cuidado, la levantada es la acción, la levantada es la acción que más daña al cargador. Cuanto más levantada haga tú en la calle, peor va a acabar, porque esa caída de ese paso dándote ahí, machacándote un martillo pilón que te está dando, y otra, y otra, y otra, y llega un momento que tienes el cuello como lo tienes. Es decir, los capataces tienen que cuidar que haya, cuanta menos levantar, mucho mejor, porque cuanta más levantar haya, más te puede cargar la cuadrilla. Esa es la razón de la levantada. Además, siempre creo que se decía, por lo menos antes, que el secreto de una buena trepada era una buena levantada. ¿Cuántas veces hay gente que no sabe levantar y al recoger o recibir pasos se ha quedado mal puesto o se ha quedado mal colocado? Por eso, por las razones que sean, no vamos a entrar en ese tipo de detalles ahora mismo. Y la trepa ha sido lo más malo del mundo, deseando que tengo que haber partido. Entonces, pues, pienso que hay que poder. Bueno, pues lo dicho, llevamos ya más de una hora y un cuarto. Sí, una hora y media casi ya. Entonces, si no hay alguna pregunta más, sí. Al final, ¿quién ha definido cuál es el estilo de la? Yo creo que la definición que ha dado Alberto Salas antes es lo más correcto, lo más concreto que se puede definir, porque realmente, si el estilo tiene que englobar, como dijo antes, el andar, el léxico, el mesillo, la almohada y los recursos artísticos, son muchos componentes los que harán. ¿Cuál es la realidad? Que había que definir todo eso bajo mi punto de vista, porque cuando se habla de declarar la carga de la isla como patrimonio inmaterial, habrá que definir realmente cuál es ese patrimonio y el valor de ese patrimonio. Yo, desde mi punto de vista, con lo que he hablado desde chico, mi madre hace el cargador, mi familia viene de cargadores y de capataces, es corte y alabanza. Sea para adelante, sea quieto, sea para atrás, pero a las bandas. Y aquí últimamente hay muchas hermandades que las bandas las están cogiendo. Entonces mi pregunta es, ¿qué ha definido el estilo de la isla corto y a las bandas? Vamos a ver, las bandas... ¿Te contesto? Carro, hermandad, sí. Que es de la periferia y tiene también compás. Sí. Y sí confío. Claro. Pero no tiene que perder las bandas. Claro, pero ¿hay algún paso en San Fernando que no vaya a las bandas? ¡Ay! Que entiende tú por no ir a las bandas. Claro, que es lo mismo que decíamos antes. A las bandas es a las bandas. Y puede ser dos dedos, cuatro dedos o dos cuartas. No. Es andar. Sí. Eso es. Y simplemente, lo que es el andar, te tiras por la mano. No. Sí. No, sí. Eso no es. Sí. No, lágrima no tira el paso a la banda y va a la banda. Y si no me metes ni tú, me quedo bien. Y no va a la banda. Eso no es. 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 Que la palio va a la banda. Aquí te lleva el palo. No usa un palio por muy poco que no te lleva la banda. Que lágrima no la tira a la banda. Pero Mario, que el palio va a la banda. Esto era que llegaba el palio de aquí, llegaba ya la quita. No, una cosa es una aceleración y otra cosa es la oscuridad. Pero que hay palio, tú no lo tiras a la banda y por el simple hecho. Nada cantando, el palio va a la banda. El peso del palio va a la banda. Ahora hace falta sacar que para que el paso vaya a la banda. ¿No lo puedes ver? Señores, para que un paso vaya a la banda hay que trabajar el riñón. Ya está, ya está. ¿Qué es la cultura de no hace falta esa trabajo. Pero no hay que rodear, sino moviendo el lado de los riñones y nada. La cintura. Bueno, señores, pues gracias por esta asistencia. El agradecimiento también a la peña de cargadores, los de siempre. Y ojalá esto esté tan animado durante el año como ha estado. Y bueno, enhorabuena también a todos los ponentes.